Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la Gobernación del Valle del Cauca. Instituciones educativas de 34 municipios del departamento ahora podrán disfrutar del cuento Amigos Invencibles, escrito por la Secretaria de Educación del Valle. En otras noticias, emprendimiento de Cali, gracias a Valleín, pasó de producir 12 a 240 tortas por hora, lo que permitió también aumentar sus ingresos. 12 páginas de emocionante historia y una lectura pensada para niños, niñas y jóvenes. Así es el libro Amigos Invencibles, escrito por la Secretaria de Educación del Valle, Ana Janet Ibarra. Un cuento que busca dejar un legado sobre el valor de la familia, la amistad y la importancia de la educación desde la primera infancia. Amigos, por la importancia de la amistad en nuestras vidas. Invencibles es un reconocimiento a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, que me ha dado la oportunidad de estar en este gran reto como Secretaría de Educación y aportar de esta manera a los niños, niñas y jóvenes del departamento. Impulsar el estudio en los niños para poder tener un desarrollo pleno en todo el proceso de formación. Está dando un lindo mensaje que es siempre la prevención al maltrato infantil, la prevención a la deserción escolar. Por eso este cuento nos enfoca más al valor de la amistad. El cuento será distribuido en las 149 instituciones educativas de los municipios no certificados como incentivo al amor por la lectura, la escritura, la oralidad y el despertar la creatividad de sus estudiantes. Como un cuento lleno de magia y color, así es la vida de Susana Higuera, una reconocida escritora caleña que por su talento fue escogida por el equipo editorial de Disney para escribir un libro inspirado en la película Encanto. Será la invitada este sábado 3 de diciembre al conversatorio Me Conecto con mi Valle. Esta caleña ha recibido numerosos galardones, como el National Book Award en Estados Unidos. Actualmente trabaja para Disney y fue la encargada de plasmar en un libro bilingüe la historia de los Madrigal, esa entrañable familia colombiana que protagoniza la multipremiada cinta Encanto. Quiero invitarlos a que me acompañen el próximo sábado 3 de diciembre por los canales de YouTube y Facebook de La Casa del Valle. Voy a estar contándoles un poco de mi vida, de mis proyectos literarios, de cómo ha sido trabajar con Disney para la película Encanto y, por supuesto, respondiendo preguntas y acompañándolos en el programa Me Conecto con mi Valle. Así que no se lo pierdan, los espero. Conéctese este sábado a las 10 de la mañana a través de todas las redes sociales de La Casa del Valle. De 12 a 240 tortas en una hora. Así impulsó los equipos, insumos y herramientas del Fondo Valleín de la Gobernación del Valle a este emprendimiento ubicado en la Comuna 16 de Cali. Acciones invencibles que fortalecen el tejido emprendedor y empresarial de toda una región. Participé en Valleín, le contaba yo a Pedro que yo no conozco a nadie en el gobierno. La gente dice, no, eso es arreglado. No es cierto, es un proceso totalmente transparente. Hay que hacer la tarea. Hay que enfocarnos como empresarios. Sí, se puede. Exacto. La persona que me dio el dato a mí me dijo, no, pues hay eso, pero yo no creo. Y cuando ella vio que yo salí, dijo, ahora sí le creo a Valleín porque Cristina no conoce a nadie y mírela. Nos ha pasado en muchas comunas. Yo no le puedo decir que le puedo ayudar porque eso hay un jurado. Eso hay un jurado del cual hace parte la Cámara de Comercio. Les dije, ustedes tienen un representante de la comunidad, que no, un representante de la comunidad que en este caso había sido Segura y para este otro viene a ser otro líder. Entonces, no, pues nos alegra mucho porque de verdad hemos escuchado mucho eso en las comunas y para que la gente tenga la tranquilidad de que participen. Claro. Que como lo dice nuestra ganadora y que hoy esta emprendedora, ella no conocía a nadie en el gobierno, dijo, como siempre, voy a hacerlo a ver qué pasa, pero salió real y salió beneficiaria. Entonces le entregamos esa batidora, que con eso ya hace muchas más tortas. Pasé de 2 litros a 20 litros, o sea, me potenció en 10 veces mi capacidad. Con más eficiencia, o sea, menos tiempo, entonces voy a tener más tiempo para mi familia o para promocionar mi negocio. Y el horno. Y el horno. Este que es un horno industrial. Hemos invertido 476 millones, 75 ganadores como este, que es
una empresa que hace tortas artesanales y son tortas del Pacífico, de Chontaduro y de un producto pues que es típico de nuestra región. ¡Valledín sí cumple! Gobierno Digital. Conoce los spots, trinos y videos más destacados de la semana de la Gobernación del Valle. La mandataria de los vallecaucanos vivió las emociones de los deportes alternativos en la Liga State 3.0. Hicimos el más grande evento para los jóvenes de juegos electrónicos en nuestro Valle Invencible. La Liga Vivex Sports se hizo presencial en el Coliseo Evangelista Mora y reunió todas las actividades para gamers, core players y todos los amantes de los videojuegos. ¿Te gustaría recorrer Palmira, Sevilla, Calima, Roldanillo, Ginebra, Buga, Trujillo y Buenaventura? Prográmate y reserva tu cupo con nuestros buses turísticos Viajate el Valle. Toda la información en @turismovalledelcauca. Conoce los mejores momentos de los Juegos Departamentales 2022 que tuvieron como epicentro los municipios de Cali, Yumbo y Jamundí en @indervalle. Buenas noticias para nuestros emprendedores vallecaucanos. Conozca cuáles son las convocatorias de Valledín que ampliaron su plazo hasta el 30 de enero en @sedecvalle. Gobierno Digital. Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar toda nuestra información oficial a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.co. ¡Feliz noche!